Para un amante del deporte, no hay cita comparable a unos Juegos Olímpicos. Cada cuatro años, lo más granado del panorama internacional se da cita bajo el mismo lugar para competir por subirse a lo más alto del podio. En esta ocasión y después de la aventura de Tokio 2021, un año más tarde por culpa de la pandemia, será París quien recoja el testigo entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2024. A orillas del Sena, como no, también habrá representación cordobesa. El periódico digital cordobadeporte.com los reunirá mañana en el segundo Congreso Olímpico rumbo a París 2024. La expedición estará formada por Fátima Galvez, Alfonso Cabello, César Montes y Antonio Conde. El Congreso a lo mejor puede parecer una palabra muy rimbombante, pero al final es una charla, una mesa coloquio que yo mismo moderaré, los compañeros de Córdoba Deporte, contando sus testimonios, no solo en Tokio y lo que fue una... una... Un juego olímpico diferente, no por post-pandémico, sino lo que le viene de rumbo a París y cómo es el día a día de los entrenamientos, cómo se hace para llegar ahí. El currículum de todos ellos habla por sí solo. Alfonso Cabello, ciclista campeón paralímpico en Londres 2012 y Tokio 2020 por kilómetro contrarreloj, entre otras muchas distinciones. Y Fátima Galvez, campeona olímpica por equipos mixtos en la cita japonesa o campeona del mundo en LONATO 2015, entre otros éxitos. Serán la representación de deportistas. César Montes lo hará desde su rol como segundo entrenador de una generación para la historia de los hispanos de balonmano, bronce olímpico en Tokio. Y además, desde la parcela de juez, vivirá los Juegos Olímpicos como árbitro Antonio Conde, toda una leyenda del mundo del arbitraje en el baloncesto, donde suma ya 19 años como internacional. Esta es la representación confirmada, pero la presencia cordobesa podría ser aún mayor en París. Y no solo van a estar ellos, porque por ejemplo también en París va a estar Rafa Lozano, que desgraciadamente no podrá estar el jueves con nosotros porque está en Cuba preparando esos juegos, tanto el padre como seleccionado de nacional, como el hijo. Eh, Carmen Avilés, que la tenemos en Sudáfrica, no va a poder estar porque está contentada con la selección española para estar en París, pero hay muchos deportistas en, en la sala también que no van a participar como protagonistas, pero que están en el día a día del deporte cordobés, como el técnico del Ángel Jiménez Paco Busto, y otros más. La cita será mañana a partir de las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la Fundación Cajasur, situada en la calle Reyes Católicos número 6. El evento será de libre acceso hasta completar el aforo de 175 asientos.